Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen pisadas, me niegan la cabeza. Acudió el Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala a las orillas de los tigres, me acerca una banda de malhechores, me taladra en las manos de los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte en mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, tenedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Actuando como un hombre
Señor. Para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. En dos partes se dividía esta misa de Domingo de Ramos, en la plaza primero y después aquí, porque se ha visto la representación del búho y la verdad es que estamos muy orgullosos de poder contar con ese elenco. Dar las gracias a todos los espectadores por habernos seguido hoy, ya que hoy también se ha celebrado, como habéis visto, un encuentro de niños y jóvenes y también estaba dentro de los 500 años de la fundación de la parroquia. Y como esta parroquia está de aniversario este año 2015, también retransmitiremos, como les decía al principio de la retransmisión, la misa de los 500 años el 25 de abril. Aquí estaremos para todos ustedes para podérselo contar. Y bueno, hablando de todo esto, de este encuentro, pues también estaremos en las procesiones, jueves y viernes santo. Estaremos aquí, en los galanes este año, porque resulta que también vamos a estar en esa retransmisión. Vamos a estar con todos ustedes para toda España y a los que nos ven a través del canal internacional. Estaremos en Los Galanes, una retransmisión que el año pasado hizo historia en DPS Televisión y que lo han visto millones de personas en todo el mundo. Así que Los Galanes para el mundo el sábado 4 de abril y ya les esperaremos con más programación en DPS Televisión. Nos vemos el jueves con las procesiones y el sábado con Los Galanes y demás. Y ya estaremos en lo que sería todo este prolegómeno y la apoteosis de la Semana Santa. ¡Feliz Semana Santa a los que estáis de vacaciones! ¡Un beso y hasta la próxima! ¡Chao!